todos nuestros simpatizantes del canal TV Digital, bienvenidos a una emisión más de El Astillero, pasión por el fútbol. Así es, hoy tenemos bastantes novedades acerca de lo que será el gran encuentro, duelo de gigantes, duelo de los equipos más populares dentro de cada uno de sus países, duelo de los que más han ganado títulos tanto a nivel, bueno, Boca, a nivel internacional, la gloria eterna también, un nombre que se ha ganado a través del mundo, con varios aficionados, no solamente en Argentina, sino a través del continente también. Y un Barcelona que el equipo más popular del Ecuador, el máximo ganador de torneos nacionales, dos veces vicecampeón de la Copa Libertadores, se enfrentarán en un duelo que ha cautivado las expectativas tanto no solamente en el público de cada uno de sus países, sino a través de Latinoamérica y el mundo. Un duelo entre dos equipos poderosos, así es. Bueno, a mi lado tengo hoy día al señor Cristian Iturralde y al señor Freddy Vallejo, quienes nos comentarán un poco acerca de lo que será este gran partido. También analizaremos los partidos de Melec frente a Tolima, Liga de Quito frente a Flamengo e Independiente del Valle frente al cuadro de Universitario de Deportes. Bueno, recuerda que nos puedes ver a través de Canal TV Digital por YouTube y Productora TV Digital por Facebook. Comparte nuestro programa, puedes comentarnos acerca o tu pronóstico acerca del partido del día de hoy y también los distintos equipos ecuatorianos. ¿Qué te parece el rendimiento? Y también de lo que será cada uno de los partidos. Bueno, a la izquierda estamos con el señor Cristian Iturralde, quien nos hablará un poco acerca de lo que será este gran partido. Don Cristian, es todo suyo el programa. Por supuesto, Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas aquí en su programa El Astillero, pasión por el fútbol. Muy contentos de estar aquí acompañándolos cada semana, cada día de 12 a 1 de la tarde, aquí con nuestros queridos compañeros, que vamos a estar dando un pequeño análisis de esta previa, de este partido, que mete miedo, que no es cualquier partido. Vemos que hay un Barcelona que está en su mejor momento en Libertadores, que hoy por hoy es primera plana en algunos medios, hasta internacionales. La misma prensa argentina está haciendo eco del gran momento que está pasando Barcelona por Copa Libertadores, del gran rendimiento, de los pocos puntos negativos que está teniendo este Barcelona gracias al funcionamiento colectivo que tiene el equipo y lo que está presentando el profe Bustos, ¿no? Bueno, yo no estoy solo, me gustaría poder presentar a nuestro querido Morgan Freeman, que está aquí al lado de nosotros, nada más y nada menos que la Araña Vallejo, por favor. El programa esta vez es todo suyo. Morgan Freeman, así es, ¿no? ¿Cómo está? Está bien, usted debería sentirse bien, Morgan Freeman, pero joven, güey. O sea, lo veo más joven que el señor Morgan Freeman, hombre. Está bien, está bien. Alejandro, Cristian, un abrazo a los que tienen el control en las cabinas, un abrazo también para ustedes. Antonio. Y para todas las personas que están del otro lado de la pantalla, gracias por estar con nosotros. Esto es El Astillero, pasión por el fútbol y otros deportes. Bien, ya lo han dicho ustedes, vamos a analizar un partido duro, un partido bravo. Y yo ponía en mi post, en compartiendo la programación, que tiene de particularidad estos dos equipos, tanto Boca Juniors de Argentina y Barcelona de Ecuador, es que ambos equipos son los más grandes, ambos equipos no conocen lo que es jugar un torneo de segunda categoría, hablando de Serie B, son equipos ganadores en cada uno de sus países, y por ende el día de hoy nos espera un partido de pronóstico reservado, porque entendamos que Barcelona es el líder del grupo C, pero atrás tiene un Boca que tiene la misma cantidad de puntos, pero diferente gol diferencia. Pero es ahí donde que viene que Boca Juniors viene a jugar su partido y Barcelona tendrá que estar a la altura para poder enfrentar a este Boca de Miguel Ángel Russo, que viene en este caso a dar la sorpresa acá en el Monumental. Yo les decía ayer a mis compañeros, si en el partido del día de hoy hay un empate, no va a ser casualidad. Y si Barcelona se lleva el triunfo, pues Barcelona pasará su primera prueba enfrentando un equipo de jerarquía élite aquí en Sudamérica, Alejandro. Así es, hoy día tenemos un gran partido, dos equipos que prácticamente están en la punta de cada, bueno, en el grupo, peleándose, más dicho, no los dos equipos, sino Barcelona, más por gol diferencia, pero de ahí este es un duelo donde el ganador para mí será el que pase a la siguiente ronda, los siguientes octavos de final. Recordemos que el Santos de Brasil no la viene pasando muy bien, hoy día también le tocará frente al cuadro del Die Strongest en territorio brasilero. De ahí, ¿yo qué puedo destacar?
de este Barcelona. Bueno, Barcelona es un equipo que no solamente le va bien en el campeonato de la Copa Libertadores, sino también en la Liga Ecuatoriana, donde está segundo solamente a un punto del cuadro del Club Sport Emelec. Dos puntos del cuadro del Club Sport Emelec. Y también quiero destacar muchísimo de cómo este partido les va a servir tanto a los dos equipos del astillero. Eso les quiero comentar. El que gane este partido o el que pierda este partido prácticamente le podría venir como un envión anímico. Le podría afectar, no 5 fechas, 5 días. Le podría afectar tanto. Me refiero a la Liga Pro, 5 fechas. Vamos a jugar el clásico, la fecha número 11. Así es. Entonces, por eso le digo, en este partido... se consideraría, ¿no? Si Barcelona gana a Boca, yo creo que en el clásico va a ser un partido muy complicado, donde se va a dar o se va a resaltar muchísimo el nivel de estos dos equipos. Recordemos que el cuadro del Club Sport Emelec viene jugando muy bien durante los tres últimos partidos, con un recambio en la parte o la filosofía de juego del profesor Rescalvo, y Barcelona con el profesor Fabián Bustos, que ya se dio cuenta de que se tenía que hacer algunas variantes, de que aún el profesor está encontrando los jugadores adecuados para poder implementar su nuevo sistema de juego. ¿Por qué lo digo el nuevo sistema de juego? Porque ahora se ve un Barcelona más agresivo, donde Barcelona, no teniendo la pelota, también es un equipo que te afecta muchísimo dentro del campo de juego, donde presiona al rival, donde muchas veces ese Barcelona del profesor Fabián Bustos no se veía, con Don Cristian estábamos hablando de eso, de que era un equipo más replegado el año anterior, pero esta vez con jugadores que, o variantes que sí tiene dentro del campo de juego, puede tener esas variantes ofensivas o su filosofía. Perdón que me interrumpa. Voy a tomar como referencia el término que escuché de un colega acerca de un Barcelona que no está manejando posiciones rígidas. Así es. Sino que está manejando un cambio posicional constante. Este Barcelona, vemos que, si bien es cierto, Byron Castillo es un lateral, pero no siempre lo ves como lateral, lo ves como wing. Ves un Quito Díaz que no siempre va a estar jugando de 10, sino que lo vas a encontrar como media punta en el área. Un Emmanuel Martínez que, si bien es cierto, está jugando de extremo, también lo puedes encontrar de wing, como media punta. O sea, constantemente este Barcelona rota posiciones. Y esa rotación posicional le hace tener muchas más alternativas en ataque. ¿Sí? Hemos visto que siempre los puntos bajos de Barcelona han sido el tema del mediocampo, pero en la zona de contención. Con este cambio que hizo el profe, de ya no tener un Sergio López, que sabemos que su labor principal no es de marca, sino más de ataque, porque él nunca ha jugado de ataque. Tomamos en cuenta que tenemos un Nixon Molina, ¿verdad? Que ahora es un conductor, marca mucho más, no siempre lo vas a encontrar de 5. Luego, los cambios posicionales es lo que le hablo. Lo encuentras a un Nixon Molina de 8, conduciendo junto con Damián Díaz. O si Damián Díaz está de media punta, empieza a conducir Nixon Molina. Ese cambio posicional que tiene Barcelona, que lo ha implementado el profesor, aprovechando todas las fortalezas que tiene cada uno de los jugadores que pone en el campo, le ha ayudado mucho para que sea un equipo interesante y que hoy por hoy sea prácticamente punta en lo que es Libertadores. Así es, y no solamente eso, el dinamismo, se dice, de cada uno de los jugadores, como un Michael Hoyos, que no solamente lo tienes tirado hacia la banda, que es un jugador que también va al mediocampo como media punta, ejerce también por momentos como conductor, se asocia muy bien con Damián El Quitu Díaz, con Emmanuel Martínez, que es otro de los jugadores más destacados dentro del cuadro de Barcelona, que poco a poco, a pesar de que tuvo un principio de campeonato muy flojo, ya poco a poco va retomando con su nivel. Luego Damián El Quitu Díaz, como sabemos, es verdad, no es un jugador que prácticamente ha sido desequilibrante en los últimos partidos, dando siempre o tirándose siempre el equipo al hombro, pero es un jugador que prácticamente te ayuda muchísimo a lo que quiere el profesor Fabián Bustos, que es generar la presión de salida, cerrarle los espacios. Ahí sí le voy a discrepar. Que el rival cometa el error. Y más que todo, que cuando tiene la pelota, el señor Damián Díaz tenga la pelota, cause esos problemas, darle mayor profundidad, darle mayor juego asociativo. Eso es lo que más me da Damián Díaz. Ya, ahora, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo doy a notar? Porque mucha gente está comentando de que el nivel de Damián El Quitu Díaz no ha sido como el de antes. Entonces yo siempre he dicho, ¿que para abajo o para alta? Así es, como eso le digo, le da mucho, a mucha ver, gente, escúchame, la gente muchas veces especula, la gente muchas veces especula, especula posiciones, mira, y especula rendimiento. El hecho que un jugador, por eso te digo, el hincha a veces tiene que también ser un poquito más analítico. El hecho que un jugador no te haga goles
o no te haga piruetas en un partido no significa que no se desempeñó bien. Exacto. Es verdad que el Quito Díaz en ciertos partidos termina reluciendo un poco más por los goles, por jugadas así que hace increíbles, pero no significa, yo creo que si hoy por hoy el Quito Díaz sería una ausencia en el esquema titular, sí lo va a sentir Barcelona. Porque siempre la pelota pasa por el juego de Díaz. El juego de Díaz para Barcelona es el que hace juego inteligente. Y no hablamos de un jugador, el juego de sorpresa. Escúchame, el juego, no hablamos de un Quito caso, Díaz rígido. Estamos hablando de un Quito Díaz que si analizamos el último partido con Delfín, te lo encuentras como un extremo derecho, poniendo poniendo un pase directo para Manuel Martínez. Ahora, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se mueve casi en todo, en este caso el frente de ataque, como primer comandante cuando lleva la pelota hacia el ataque de Barcelona? ¿Por qué? Porque ya tiene seguridad que atrás de él, si por algún motivo, a veces le ha tocado que ha perdido una pelota, pero siente el respaldo de la movilidad, de, por ejemplo, de Michael Hoyo por el lado derecho, que da la seguridad de que él te puede recuperar una pelota. Atrás está Nixon Molina y quizás, bueno, para romper está, bueno, Bruno Piñatares, que el día de hoy va a reaparecer. Va a reaparecer en el sector medular de Bustos. Ese es el equipo de él. Ahora, ¿cuál es la confianza que tiene también el Quito Díaz? Que Bustos le da esa confianza, muévete por toda la zona de ataque, él puede estar por izquierda, puede estar por derecha, pero a la final siempre va a tener a una persona a quien descargar la pelota, y si no la tiene, pues va a tener en este caso la libertad de pegar el arco. Y si tú analizas los primeros 15 minutos de Barcelona versus Delfín, te vas a dar cuenta que en todas las ocasiones de ataque que tuvo Barcelona pasó la pelota por manos del Quito, ¿verdad? En una de las que pudo cerrar el defensa del Delfín a Emmanuel Martínez, que le colocó un pase cruzado, fue justamente el Quito Díaz. En este caso, los goles pasan por el pie del Quito Díaz, la verticalidad del equipo pasa por el Quito Díaz. Es verdad que, para mí, te lo puedo decir, Michael Carcelén opacó a casi todos los jugadores y entre esos lo opacó mucho al Quito. No digo que el Quito no jugó bien, pero fue más visto la velocidad, la explosividad que tuvo Michael Carcelén. Sin embargo, el conductor siempre fue el Quito Díaz. Así es. Y yo creo que si hoy por hoy tú me pones un Michael Carcelén o un Nixon Molina y no pones un Quito Díaz, no vas a poder ver una conducción como la que está manejando actualmente Barcelona. No solamente eso, sino yo lo decía o lo destacaba muchísimo debido a que no solamente a mí el Quito Díaz te ofrece ese juego asociativo, juego de profundidad, que tiene una mayor claridad de lo que quiere el profesor Fabián Bustos o del juego que tiene Barcelona. También te ayuda muchísimo en la parte defensiva. No sé si contra el Santos ustedes pudieron observar de que también el Quito Díaz a cada rato bajaba cuando era un córner, cuando era un tiro libre también ayudaba mucho la marca. Entonces, el desgaste físico... Entonces, esa es una labor de sacrificio. Esa es la labor de sacrificio, por eso es que la hinchada no le puede pedir. Lo estoy dando de notar, don Freddy, porque hay mucha gente que está comentando de que Damián el Quito Díaz no es el mismo, porque no hace los goles, porque no ven ese jugador a estas alturas, en alto nivel. O sea, eso es lo que yo digo. Yo para mí, pesa en estos momentos, pesa más, en este caso, lo que puede desempeñar... Lo que aporta a Alemania. Más que goles. Más que goles, porque ya no tiene la misma movilidad de hace unos 8 años atrás, 6 años atrás. No, a pesar de la edad que pero tiene. Pero a pesar. Sin embargo, el cambio que hizo. No. A pesar de la edad que tiene, cumple diferentes roles dentro del campo de juego y la exigencia física es mucho más. A eso yo quiero decir. Que hoy por hoy no podría cumplir otro jugador las responsabilidades que tiene el que tú digas en la cancha. Así es. Lo bueno que de este Barcelona, como lo dice don Cristian Iturralde también, es que es un equipo muy dinámico, donde no se quedan en una sola posición, que cada uno cumple funciones también, tanto en el medio campo, la parte interior del juego, como la parte exterior. También el sistema táctico de Barcelona del 4-2-3-1 te ofrece muchísimo esto. Cuando los jugadores o los extremos van hacia el ataque, te ocupan esa posición, o esa posición de extremo te las ocupan los laterales. De ahí, cuando los laterales van hacia el ataque, porque toman la iniciativa hacia el ataque, los extremos, o los mediapuntas, como se los conoce, o el mismo volante 5, te ocupa esas posiciones. O sea, cada uno es capaz de no solamente tomar diferentes posiciones o recaudos, sino que también los volantes 5, también los defensas, cada uno pueden suplantar posiciones o reemplazar. Por ejemplo, a usted no le sorprendió bastante ver un Carlos Garcés de mediapunta por momentos, porque así no es. Estaba jugando exactamente punta, como punta. Como 9. Había momentos donde veías que, te voy a poner un ejemplo, un partido que ya pasó, el partido frente a este equipo boliviano, quien le baja la pelota es Emmanuel Martínez. ¿Y dónde se encontraba Emmanuel Martínez? Estaba dentro del área haciendo de 9. Así y de segunda punta llega Carlos Garcés y termina convirtiendo un gol.
Entonces, esas son las riquezas que tiene hoy por Barcelona, esos cambios posicionales, donde no vas a encontrar a un Carlos Garcés que se encuentre clavado en el área esperando un balón, sino que siempre va a estar rotando con sus jugadores. Cambios posicionales en el trayecto del partido. Cambio posicional que puede implementar en este caso el día de hoy Fabián Bustos. Va a salir igualmente con la misma alineación que viene jugando y le viene dando resultados en Copa Libertadores. Ahora, ¿cómo enfrentar a un Boca que no es un Die Strongest, que no es un Santo y quizás que no es un Delfín? ¿Cómo enfrentar a este Boca que por lo regular viene a hacer buenos partidos a todas las canchas que va y visita? Y bueno, y esa es la consigna del profesor Miguel Ángel Russo, que ha analizado mucho a este planteamiento que hace el profesor Fabián Bustos y que está preparando su artillería para el día de hoy enfrentar a Barcelona Sporting Club. Y bueno, hay un comentario que me encanta aquí. ¿Y cómo que se llama? Y tapar lo fuerte que tiene Barcelona. ¿Qué es lo fuerte que tiene hoy Barcelona? Barcelona tiene, en este caso, en sus laterales, por izquierda Mario Pineda y por derecha Byron Castillo, ese oxígeno de ataque que tiene que tener, en este caso, Damián Díaz. Por eso que nosotros hablamos de la movilidad. Porque Damián Díaz busca, en este caso, desahogar el juego que hace cualquiera de sus dos marcapuntas cuando van al ataque, y son apoyo incondicional para el ataque de Barcelona. Perdóname que te interrumpa, no, pero es importante también siempre resaltar esos puntos cuando se está justamente haciendo este análisis. Y hablabas de un Mario Pineda. Y qué importante hay que tomar esto que acabas de decir con el comentario que hace Andrés Delgado, que dice, ojalá y vaya Carcelén y Molina a los cinco de contención. Y es hora de que le dé más chance a Carcelén para que Peñatares sienta la presión de que hay alguien que pelea por titularidad. ¿Por qué tocó el tema de Mario Pineda? Porque hoy por hoy Mario Pineda está rindiendo lo que rinde, porque recordemos que en un principio no estaba como titular. Sabíamos que estaba pasando un tema de recuperación. Y lo ponen a un Lionel Quiñones. Sin embargo, Lionel Quiñones, que estuvo encendido, que lo estuvo haciendo incluso las dos primeras fechas, y sintió la presión así es. De lo que conlleva pelear una titularidad en Barcelona, que hoy por hoy no la siente Bruno Piñatares. O sea, Bruno Piñatares se siente como pez en el agua en esa posición. Actualmente siente la confianza de un técnico que, a pesar de que no tenga buenos partidos, te permite seguir jugando los 90 minutos. Es que ese es el asunto. Entonces no hay peso de competencia. Al profesor, por ejemplo, volante Bruno Piñatares, el primer volante de él. Mientras él está dando resultados, mientras Bruno Piñatares... Mientras cumpla, es la palabra. Está dando resultados. O sea, está dando resultados el equipo, pero dentro del equipo están los jugadores que cumplen. Entonces, si le está cumpliendo, obviamente va a ser difícil que se lo saque, en este caso, de su alineación titular a su zona de confort. ¿Qué les parece si vamos al primer corte y luego regresamos y seguimos haciendo un análisis y vamos a ver los comentarios de las personas que están en vivo? ¿Sí? Volvemos luego de este corte con más de El Astillero, Pasión por el Fútbol. Quédate conectado. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades, solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Publisap. Soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. PubliSap imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías, vallas publicitarias, roll-ups, material promocional, letras corpóreas y rotulación de vehículos. Imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia. Ahorra costos y tiempo de impresión con PubliSap. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tungurahua. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
bien, regresamos después de nuestro primer corte comercial. Recuerda que nos puedes observar a través de nuestro canal de YouTube y también nuestro gran espacio que tenemos en Facebook en vivo, prácticamente con la gente que nos está comentando. Aquí quiero darle saludos, aquí vamos a darle algunos saludos. Sandy Mero: Barcelona tiene que ir a ganar el clásico, es más importante. Se juegan 3 millones por llegar a la final del campeonato con VAR y sin VAR. Son árbitros comprados por Rachito, dice. Bueno. Palabras muy de grueso calibre, así es. Bueno, y tanto, son yo creo que el VAR más se lo implementa es por la mala actuación de los árbitros en estas últimas fechas. Y han favorecido, a uno y a otro. No vamos en este caso a tocar solamente uno. No solo nacional, sino que también internacionalmente se han equivocado mucho. Deme un nombre. Ajá. Ahora puedo corregir. Ya lo sabemos. Entonces yo creo que Barcelona lo que está tratando es salvaguardar un poco. Ese es el gran problema de nosotros. Mire. Nosotros lanzamos al árbitro, o sea, nosotros mismos somos capaces de hundir a lo nuestro, a nuestro árbitro. Por eso es que nosotros no vemos árbitros a nivel internacional. Así es. Hay grandes árbitros también que hacen buenas actuaciones, pero desgraciadamente, es verdad, no hay un buen nivel, se han tomado decisiones erradas, pero también han favorecido a diferentes equipos. Y este es yo creo que Barcelona y una pelea de hinchas. Como equipos, así es, como equipos grandes han ejercido presión en la parte arbitral, y es por eso que tanto Conmebol y diferentes entidades han tomado decisiones que han perjudicado. Hoy por hoy lo que ha manchado la liga ecuatoriana, concuerdo mucho con Alejandro, lo que está manchando la liga pro es eso, se levantan los conocidos equipos grandes que tienen cierta influencia a nivel dirigencial. Tome en cuenta algo, quienes conforman el gremio dirigencial de la liga pro, ¿quiénes son? Son altos dirigentes, pero en su momento han sido representantes también de ciertos clubes. Sí. Entonces va a haber cierta afinidad, ¿verdad? Recordemos que ya se ha hecho constante aquí en la Liga Pro el tema de reclamos. Los reclamos arbitrales, reclamo por lo de acá. Pero entonces, los reclamos arbitrales son evidentes. Sí, son evidentes. Pero ¿quién defiende a los árbitros? Ah. Ahora, tiene una gremiación. Yo digo una cosa, a mí me parece muy bien lo que es el tema del VAR. Porque estás salvaguardando un resultado que es, hoy por hoy es vital. Exacto. Estás peleándote la punta, ¿verdad? Estás a 5 fechas de que termine ya en a este caso. Y quedarte con este caso la primera etapa. O sea, es un partido que para mí, más que clásico, bueno, te estás jugando una punta. Y yo les voy a comentar lo que pasó el año anterior, don Freddy. ¿Ustedes creen que el VAR fue muy importante? ¿O ha sido muy importante en estos dos últimos encuentros? O sea, se han equivocado, han habido muchísimos errores y entre ellos en el Estadio Capo también hubo. ¿Por qué? O sea, para mí, porque no ha habido una capacitación hacia los árbitros ecuatorianos para el tema del VAR. Sí, lo habrá. Puedes traer el VAR. Sí lo hay. Mira, tú puedes traer el VAR. No, viene a ser la misma funcionalidad. ¿Por qué? O sea, está ahí, pero prácticamente no lo toman en cuenta. Pasó en el partido, en el clásico anterior, y pasó también en la final. Y Barcelona no hizo y en la final también pasó. Un ¿por qué? Porque el árbitro ni siquiera, hubo jugadas que ni siquiera el árbitro lo consultó al VAR. Hubo una jugada que el VAR le avisó. Sí, hubo una jugada, recuerdo, en la final, que el VAR avisó, y el árbitro prefirió su decisión. Ajá. Porque recordemos que el VAR no es que te dice, tienes que tomar esta decisión, no. Albert te dice, hey, acabamos de detectar aquí por medio de la inteligencia. Yo creo que el árbitro se propasó de cómo que se llama, de tener el criterio. Entonces no lo implemento. Porque prácticamente no es un gasto. Si no lo veo utilizando, pero te digo, hoy por hoy, fuerte, escúcheme, vamos al plano 2021. Hoy por hoy este VAR es necesario porque se está jugando una punta, porque Barcelona quiere salvaguardar ese resultado y evitar un posible fallo arbitral. Así es. Pero te pregunto, ¿de qué sirve traer VAR? Invertir, porque recordemos que traer VAR es una inversión, por eso es que no lo tenemos en todos los partidos ecuatorianos, ¿verdad? En todos los partidos que se desarrollan en Liga Pro. ¿De qué te sirve invertir si el árbitro no está correctamente capacitado para utilizar, para poder implementar sí, este para VAR? Utilizar. Bueno, aquí están unos comentarios que son muy buenos. A puertas que está el clásico del Astillero, viene este partido duro para Barcelona y también un partido duro para el club por Emelec. Pero bueno, hay una pregunta de Luis Miguel Arauz Quiñones que dice, después de este resultado, ¿quién va a tener en este caso el campo más abierto? O sea, ¿quién va a tener el calendario más flexible para terminar la primera etapa? ¿Barcelona o Emelec? No, yo sí quiero leer de eso porque Luis Miguel ha hecho un gran trabajo. Un análisis muy bueno. Un análisis muy bueno, que todo nos ayudó con un poco de datos.
Barcelona le tocará frente a Melec 9 de octubre, Olmedo, Católica y Macará. Uh-huh. Son los últimos partidos que tiene el cuadro de Barcelona para lo que será la Liga Pro. Y Melec también tiene, con obviamente, el clásico El Astillero, viene Guayaquil City, Muchurruna, Independiente del Valle y Manta. Uno se puede analizar estos rivales de cada uno de los equipos del Astillero y uno dice, bueno, Barcelona para en tema de rendimiento o por los equipos de cómo se está dando la Liga Pro y las actuaciones que han tenido, yo creo que el único equipo que le podría hacer frente a Barcelona o complicarle las cosas es Universidad Católica. De ahí el Club Sport Emelec tiene Guayaquil City, que es verdad que no viene bien durante estos últimos partidos, pero es un cuadro que cuando se asienta bien o logra por lo menos asentarse bien dentro del campo de juego, puede complicarle a cualquier rival. El Muchurruna, que viene siendo uno de los equipos sensaciones de tercero en la primera etapa. De muchos diarios lo destacan muchísimo dentro del campeonato ecuatoriano y el gran nivel que se está tomando. También el cuadro del Independiente del Valle, que ojo, no te la va a poner fácil, porque es otro equipo que también está peleando campeonato ecuatoriano. Y el Manta FC, que en los últimos partidos ha que le ganó muy Independiente resultados y le ganó al cuadro del Independiente del Valle. Bueno, o sea, para su criterio, ¿cuál tiene el calendario más accesible? Por eso digo Barcelona. O sea, Barcelona lo tiene un poquito. El único club que yo creo que le puede hacer frente o pelea es la Universidad Católica. Pero de ahí, si tú me pones a analizar un poco los rivales de cada uno, el club Sport Emelec, para mí, es el equipo que tiene más complicado, porque tiene Independiente del Valle, Muchurruna y el cuadro de Guayaquil City y el Manta, que son equipos que prácticamente Y bueno, y los partidos, como ustedes saben, hay que jugárselos. Así es. Hay que jugárselos. ¿Cómo va a llegar Barcelona a este clásico? Ya depende del resultado del día de hoy. Por eso digo, es un partido. Yo te doy un análisis, o lo que yo he podido observar, el rendimiento de cada uno, lo mismo que le dije con Strong, había equipos que cuando juegan con Barcelona se crecen. Exacto, son equipos que vienen a sacar o que le quieren ganar en su casa, entonces no hay que confiarse. Sí, el calendario más accesible tiene Barcelona, pero yo creo que los partidos hay que jugárselo. Ahora, en mente está hoy un resultado positivo, porque ¿en qué me va a inferir que el resultado del día de hoy valga, seamos en este caso ahora, concreto, yo si quiero, hay un resultado negativo, quisiera, va a influenciar mucho el clásico, ojo? Así es. Oiga, quisiera retomar un poquito el tema de Barcelona y el partido con Boca, porque si bien es cierto, recordemos que el director técnico de Boca Junior, no sé si me recuerda usted el nombre, que Miguel Ángel Russo, me imagino que estudió mucho este rival, que es Barcelona. Y obviamente va a tratar de atacar por los puntos que no son fuertes, pero los puntos fuertes, los puntos débiles a Barcelona. Pregunta usted, la pregunta sobre la mesa, ¿cuáles son los puntos bajos hoy por hoy de este Barcelona, el cual podría estudiar Russo y podría atacar por ese medio? No, mira, para mí su línea defensiva, Luis Fernando León no está todavía al 100% de su nivel de lo que en este caso salió de Independiente. No está fino. William Riveros tiene deficiencias defensivas muy garrafales, que en este caso en partidos como por ejemplo que lo vimos con Stronger la semana pasada, hubieron puntos que no salía a cortar bien, que no tenía ese achique perfecto, sino más bien con fallas y llegaba, y ahí en este caso entraba Luis Fernando León a cubrir la deficiencia defensiva de William Riveros. Ya, si hablamos por las puntas, Mario Pineda te sabe defender. Byron Castillo no te defiende al 100%, pero sabe defender. Y ahora vamos al sector medular. Si no está fino, un Bruno Piñatares, que es el primer rompedor, vamos a tener problemas. Mire, yo quiero destacar muchísimo la parte del partido anterior del equipo mixto. No sé si ustedes se pudieron dar cuenta de que Byron Castillo, cuando comenzó a jugar de lateral frente al cuadro del Delfín de Manta, recuerden que tuvo a un Janner Corozo, que es un jugador desequilibrante, su potencialidad, su verticalidad, es un jugador muy interesante que estuvo en la mira de Liga de Quito y de Melec, que se lo estuvieron peleando, pero el fin de Manta pidió una cantidad muy excesiva. Barcelona más lo quiso Ortiz, un gran jugador que yo sí lo... No, pero también estuvo en muchísimo. Carpeta. Estuvo en carpeta, pero 1.200.000 no creo que paguen por mucho.
Bueno, de ahí yo aquí quiero resaltar que Byron no subió, no fue aquel jugador que fue tiempo. Hacia el ataque en ese primer tiempo. En ese primer tiempo, claro, antes de que entre los cuatro jugadores. Ninguno de los dos, ninguno de los dos pudieron ir hacia el ataque o ser esos jugadores desequilibrantes. Siempre tuvieron que prácticamente cuidar su zona, cuidar su posición para que no hicieran daño. Bueno, de ahí cuando lo expulsaron un jugador del Delfín, comenzó a ingresar Michael Hoyos, porque recordemos que Adonis Preciado no es un jugador que te ayuda muchísimo en la paz, en la parte de cobertura o también en la parte de marcaje. No es un jugador que marque. Prácticamente Barcelona perdió en esa banda. Mira, por eso siempre resalto el que hoy por hoy está jugando, que es Michael Hoyos, que se lo dije en programas anteriores, que creo que era el jugador que le faltaba un poco a Barcelona. Por su movilidad. Y que está su permitiendo movilidad. Y que está permitiendo hoy por hoy que destaque un poco más de Manuel Martínez. Recordemos que el año pasado Barcelona no contaba con ese jugador y se lo veía muy apagado Manuel Martínez porque no tenías un socio. Recordemos que sí, el Quito Díaz es un socio de ataque, pero siempre vas a necesitar a alguien por la otra banda que también trabaje contigo, porque el fútbol es un juego asociativo. Y si no tienes las piezas completas, no funcionas del todo. Y también y es que Michael Hoyos, perdóname, sí, que te desborda por como te lo dije, por ratos es wing, por ratos es extremo por derecha. Que sabemos que por más por rato juega en medio, ayuda a Quito Díaz. Y ayuda en la marca, que hoy por hoy, Emanuel, que es un gran jugador, no lo hace al 100%, no digo que no lo haga. Pero eso es lo que ha permitido que también un Byron Castillo tenga más libertades. Que tiene un Michael Hoyos suelto, que le brinda garantías para poder arriesgar un poco y subir las líneas, en este caso Barcelona, por el lado derecho. Bueno, también quiero enviar saludos a la gente de Argentina, del grupo de Boca Juniors que nos está observando actualmente. Y ahí, bueno, comentamos un poquito. Ayer estaba viendo un programa de ellos. Y bueno, dice, bueno, con Barcelona nos entendemos porque siempre hemos jugado en la... Esa partecita fue la parte del programa. Y bueno, jocoso. Entonces ellos esperan un gran partido el día de hoy. Así es. Bueno, de ahí como... Usted dijo algo ayer, Alejandro. Perdóneme que después se me va de largo usted. Usted dijo algo ayer acerca de que es muy probable que la prensa argentina esté desestabilizando un poco el tema del partido por la deuda que estaba manteniendo Barcelona. Que curiosamente, previo a un partido tan importante de Libertadores, se hace eco de esta deuda con River Plate de Uruguay, que es una deuda que ya sabemos que fue desde hace 5 años atrás, que salió el mismo presidente de River Plate de Uruguay diciendo que Barcelona hoy por hoy ante la FIFA está sancionado y no puede hacer transferencias ni inscribir ningún jugador. ¿Cree que realmente esto se dio para desestabilizar a este Barcelona que está a horas de enfrentar? A ver, no vino el 100% de prensa argentina ese comentario. No, por eso le digo, ayer, no vino ayer ustedes estaban aquí tomar la información para hacerla, para transversarla. Así es. Ya, porque no fue así directamente el comunicado. No he dicho que es prensa argentina. La prensa argentina tiene mucho miedo a este partido, le comento. ¿Y sabes por qué le comento? No miedo, respeto al jugador, a la persona que nos mira en Argentina. No, lo voy a comentar. Hay gente de Argentina que ha querido desestabilizar al cuadro de Barcelona, prácticamente menospreciándolo. Cuidado, les va a ocurrir lo que le sucedió con la selección ecuatoriana. O con Independiente. ¿Se acuerdan en esa época de Quinteros, cuando lo menospreciaban Ecuador y vino Ecuador y prácticamente le silenció el estadio Monumental? También el Independiente del Valle no lo silenció el cuadro de Boca Juniors en el año 2016. O sea, que mira, la prensa argentina cree que sus representantes son equipos superiores a los demás equipos sudamericanos. Y tomar en cuenta algo, en un partido de fútbol no pesan ni los títulos ni lo institucional. Son 11 contra 11. Ahora, lo mismo pasó... El que juegue mejor, ese es el que se va a llevar el partido. Y lo mismo pasó en comentarios anteriores competición de Copa Libertadores. Cuando Barcelona integró el grupo con Junior, la prensa colombiana dijo lo mismo. O sea, quiso menospreciar en este caso a un Barcelona. Barcelona es un grande de Sudamérica. Y hoy por hoy, Conmebol lo cataloga así, la FIFA lo tiene así, sí. Barcelona tiene problemas económicos, pero vienen arrastrando problemas económicos de dirigencias anteriores. Pero hoy por hoy, en lo futbolístico, Barcelona está igual y quizás un punto más a favor en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus jugadores, que quizás hoy por hoy un Boca Juniors. Mire, yo quiero tomarme unos minutos para responder a Sandy Mero, creo que es amiga suya, ¿no? ¿O amiga de quién es? No. Ya, dice la plena que falta está dando el nombre de un periodista
en este panel de Sin Vítelo. Realmente, si me preguntan a mí, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que no es necesario lanzar insultos, hablar mal de otros equipos, hacer cosas despectivas como las coquetas. Eso para mí ¿qué hijo de tal, hijo de cual? Para mí es una vergüenza para el periodismo deportivo. Vergüenza para el periodismo deportivo. O sea, yo creo que yo prefiero que se conecten por el análisis que estoy haciendo de un partido a que se conecten. Ah, mira, ahí está saliendo el que insulta. Yo prefiero mil veces, creo que es antiprofesionales. Así es. Más que todo que ni siquiera te da un análisis táctico. No, no sabe ni todo cómo es mala palabra, vulgarismo. Todo es vulgaridad dentro de un programa. La verdad, me da mucha pena y la verdad vergüenza de que nosotros a nivel internacional seamos mal vistos y que nuestro periodismo esté catalogado como un periodismo vulgar. Que nosotros tenemos un dialecto muy vulgar, cuando de verdad se tiene verdaderos profesionales y que yo mismo lo he podido escuchar y que yo he aprendido mucho de ellos, también observarlos. Les pongo nombres. He podido observarlos. A mí, Buenafuente, al cual admiro muchísimo. Yo, Arturo Magallanes, lo puedo decir abiertamente, un gran periodista. Duramente criticado. Kuchner, también es un gran periodista donde tú puedes aprender muchísimo acerca de análisis deportivo, análisis de yo creo que si quieres ir a insultar, puedes ir a TikTok. Algo muy diferente. ¿Sí o no? Si quieres insultar y decir más palabras, anda a TikTok y ahí te vas a hacer conocido. Pero si no, puede cambiar de programa tranquilamente y si le gusta y no les ese programa, así es, yo encantado de la vida, no me enojo, no decimos nada. Y que te vean los de farándula. Y lo único que yo sí voy a decir, lo voy a resaltar, es que nosotros nos manejamos diferente, a nosotros nos gusta el análisis de los partidos y analizamos cada uno de los equipos ecuatorianos que están prácticamente disputando Copa Libertadores. ¿Qué le parece si ya creo que le hemos dedicado demasiado tiempo a algo que no lo necesita? Vamos a un segundo corte comercial y regresamos y seguimos hablando de lo que realmente importa, que es este partido, que ya estamos a horas de que se efectúe, que es Barcelona versus Boca. Ya volvemos después de este corte. Quédese conectado en el Astillero Pasión por el Fútbol. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. ¿Y tú? Pero yo tampoco tengo nada. Eso tiene cara de niñado. Presta lo que tengas. Solo tengo esa factura. ¿Nosotros para qué queremos una factura? No sé, para que hagas declaraciones desde el SBI. Presta todo lo que tienes, apúrate. Bueno. Permiso, señores. Su pedido, por favor. Ya, loco, ¿sabes qué? Vámonos. Aguanta. ¿Qué haces, Sorsaje? ¿Sabes qué? Denme dos para mí. Ellos pagan. Porque ustedes pagan, ¿verdad? Sí. Está rico, ¿verdad? Es tiempo de ayudar. Y Canal TV Digital Online quiere regalar una silla de ruedas a la persona que más lo necesite. Envíanos un video contándonos tu historia a nuestras redes sociales. Revisaremos tu caso e iremos a tu hogar personalmente. Comparte este video para que llegue a la persona que más lo necesite. Es momento de ayudar. Somos Canal TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
Ahora sí, regresamos después de nuestro segundo corte comercial. Recuerda que nos puedes observar a través de Canal TV Digital por Facebook y Productora TV Digital por Facebook y Canal TV Digital por YouTube. Déjanos tus comentarios, tus saludos desde cualquier parte del país y también opina de lo que será este gran partido entre el cuadro de Boca Juniors frente al Independiente del Valle. Tenemos algunos saludos también. Tiene toda la razón, don Freddy. Bueno, antes de que don Freddy vaya con los saludos a la gran gente que, o a la gran audiencia que tiene don Freddy Vallejo también por atrás, ahí por ahí. Nos estaba presumiendo un poco tras cámaras Que están en vivo, gracias por estar. Y ahí vamos con los saluditos. Sí, bueno, ¿quieres tener los mejores muebles del país o más que todo también de la ciudad porteña? Ya sabes, Mueblerías Palito invierte tus utilidades y renueva tu sala, comedor o dormitorios en Mueblerías Palito con descuento hasta del 30% en pagos en efectivo durante todo el mes de abril. En Mueblerías Palito activa tu crédito directo sin entrada, sin garante, solo con tu cédula. Recuerda que con nuestro crédito directo en Mueblerías Palito tienes 60 días de gracia para realizar tu primer pago y hasta 24 meses plazo. Recuerda que nos puedes visitar a través de nuestros 5 locales: Alborada, segunda etapa, Avenida Guillermo Pareja, Vaquerizo Moreno entre Víctor Manuel Rendón y Junín, Gómez Rendón, la 16 de la esquina, y Río Centro Sur junto a Supercines. También en Mueble El Fortín, planta alta junto al patio de comidas. Muy bien, si quieres también tener un gran programa deportivo, qué sé yo, algún programa de variedades o más que todo de noticias, no sé. Bueno, recuerda que estamos con los mejores. Estamos con Productora TV Digital, donde te da la oportunidad de hacer crecer tu negocio o ese emprendimiento que quieres iniciar de una manera profesional. Consúltanos y realiza tu propio video comercial, promocional, institucional, videocatálogos y todo lo que necesites para promocionar tu idea, marca, servicio o producto. Haz crecer tu negocio con los mejores resultados y con el menor inversión posible. Consúltanos y realiza tu propio video profesional aquí en la Productora TV Digital. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y te daremos la mejor cotización en el mercado. Ya sabes, los mejores solo con los mejores. TV Digital. Y es bueno recalcar, ¿no? Aprovechando la oportunidad que la gente se está conectando en este momento. Si tú sientes que tienes ese talento para poder hablar de fútbol y poder en este caso emitir un buen análisis, un análisis interesante de lo que sería un partido, una previa, el desempeño de un equipo. Así como el señor Freddy Vallejo llegó a un concurso, pues yo te quiero invitar a que compartas este programa y etiquetes a 20 amigos en esta transmisión y vas a estar participando para que puedas ser parte de este programa. Te vamos a tener en este programa y te vamos a recibir con bombos y platillos, ¿verdad, querido compañero? Así es, señor. Así que bueno, va a estar pendiente la gente. Así es, y yo creo que en este caso uno de ellos va a ser mi gran amigo Luis Miguel Araujo. Quiñones, que es un gran amigo que conozco. Sin palanca, por favor, se vaya. No, sino que lo que pasa es que él sabe, él es un barcelonista, más cree en su equipo, el día de hoy va a sacar un resultado positivo, para él le mando un fuerte abrazo. También a Andrés Delgado, que estuvo con nosotros en vivo. Y bueno, también para Joel, en la peluquería Rubén de Barbe, que está allá viendo el programa en vivo. Gracias por estar con nosotros aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y poco a poco va sacando esa cuña. Muy bien. Bueno, quiero darles el 11 de Boca Juniors. Va con Rossi, Buffarini, López, Izquierdos, línea de 3, o sea, va Buffarini, López, Izquierdos. Más adelantado va Más, Emmanuel Más, Capaldo, Varela y Jara. Obando va por la otra línea y en la delantera va a ir Pavón con Soldano. Va a ir 3-5-2. Yo me acuerdo, esa alineación de Boca cuando va Pavón. Esa alineación de Boca de esa final Copa Libertadores de Madrid, allá en Corrido, allá en el Estadio Santiago, ¿no? Mire, estamos omitiendo mucho un tema que es de vital importancia, que ya está haciendo eco en los medios digitales, y es el tema de un jugador de Boca que ya fue aislado en el hotel porque dio positivo en una prueba con Mebol. Y no es nada más y nada menos que el portero de Boca, Andrada. Pero últimamente Andrada no estaba viniendo titular, ojo. Recuerda que viene con el equipo, estuvo concentrado con el equipo. Ya lo tengo que aislar. Y si da una prueba de positivo, es muy probable que es algo de consideración. Yo creo que para mí sí es algo de consideración, porque recordemos que con esto de los contagios, quien puede ser también perjudicado es Barcelona, porque se sigue a contagiar. Digamos que se filtra un jugador con COVID
en el partido, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Si hay constante contacto todo el tiempo. Constante roce. Y el contacto del COVID no se lleva por medio de la saliva también. Imagínense en un cabezazo, o sea, siempre va a haber contacto físico. Así que yo creo que sí es importante. Por eso también Alfaro Moreno salió a dar unas declaraciones que hace un momento vi que colgaron la noticia, que dijo que es prácticamente improbable e imposible que se pueda suspender un partido así. Ni siquiera así lo tienen contemplado. Exacto. Porque es un partido muy importante. No, pero ya le hicieron la prueba a todos los jugadores y bueno, y salieron. Todo fue en este caso. Es bueno tocar este tema porque, como te digo, aunque no sea titular, Andrada estuvo en el equipo. Estuvo, recorrió, entrenó con los jugadores. Y si te hacen una prueba de PCR y sales positivo, o sea, tienes que tener mucho cuidado. Sí, bueno, y en este caso, bueno, creemos en la... En ya la, ya en se confirmó la, que se va a hacer una nueva prueba. En la certificación de la que prueba que hizo la Confederación Sudamericana de Fútbol. Bueno, Barcelona también no tiene problema de contagio. Barcelona va con un equipo completo. Incluso ya hay lista de los convocados a este partido. Yo creo que Barcelona... bueno, la alineación titular... La alineación titular... Yo tengo la alineación titular de Barcelona. Prácticamente, y no solamente... antes de dar la alineación titular, quiero analizar un poco lo que va a hacer este Boca. Un equipo que prácticamente en la parte de atrás, en la parte de mediocampo, siempre ha sido un equipo que reserva mucho los espacios, cierra mucho al rival, tiene jugadores rápidos, entre ellos está Pavón, está Emmanuel Mas, hay jugadores que también te ayuda de ese despliegue ofensivo que tiene Boca. Se lo ha visto, es verdad, de un bajo nivel en la Superliga Argentina, pero siempre yo he dicho, en campeonatos internacionales es otro Boca. Siempre los jugadores van a competir hacia más, y especial también que son jugadores juveniles los que van a jugar en este partido, especial Maroni. Maroni también es un jugador que prácticamente ha salido de diferentes equipos de la Liga Argentina donde sí ha destacado y que obviamente se quiere ganar un puesto. Varela, Capaldo, los jugadores que prácticamente ya son como tres juveniles que ya han jugado. Yo también los considero juveniles porque ya prácticamente han jugado en el equipo estelar de Boca, han enfrentado partidos duros, pero no han sido muy recurrentes o no han sido muy tomados en cuenta, porque recordemos que ha tenido a Fran Fabra, que es un jugador muy importante, junto a Sebastián Villa. Son dos jugadores que prácticamente es el motor de Boca, tanto el uno como por derecha y izquierda, como lateral, y también el otro como extremo. Son bajas muy importantes. No va a estar Carlos Tevez, por obvias razones, yo creo. Pero que está con la delegación. Boca, lo único que quiere o lo que quiere sacar este nuevo Boca es con jugadores prácticamente más jóvenes que te ofrezcan esa proyección al ataque, o que por lo menos le den mayor movilidad o rapidez en frente de ataque. Un Tevez que tuvo que negociar un año más para ya no retirarse. Así porque es. Ya recordemos la edad que tiene Carlos Tevez. Claro, están igual como que sigue siendo un emblema, pero es que son dos posiciones distintas. Un jugador de la edad que pasa los 34 años ya no va a ser tan relevante, aunque bueno, miremos Luis Adriano en el partido con Independiente en Palmeiras. Luis Adriano hoy por hoy tiene 34 años, sin embargo se mandó un soberbio gol. Así la jerarquía es. No te la quita nadie, por más que tengas 36, 37 años, pero ya no va a ser ese Carlos Tevez rápido, explosivo que antes pudo haber aportado mucho en Boca Juniors. Hay que tener mucho cuidado, Barcelona también en el 5 o en el medio campo no se debe dejar espacio a jugadores importantes, entre ellos también está Cristian Pavón y Soldano. Hay que tener también mucho cuidado la parte defensiva. Luis Fernando León y Riveros tienen que concentrarse mucho en estos dos delanteros, porque si tú los dejas libres, tanto a Soldano como a Pavón, son jugadores muy desequilibrantes y letales, son muy efectivos. Y también quiero destacar el juego aéreo que tiene Boca con Izquierdos, con Jara, con Emmanuel Mas, que son jugadores muy peligrosos en la parte de los córners o en los tiros libres, en la parte de aérea. Es muy peligroso Boca también. Yo arreglo a usted, que es el hombre de las estadísticas, a ver si le puede confirmar a las personas que están conectadas en este momento. La alineación de Barcelona, ¿está o no está incluido? Que creo que la interrogante que tienen en este momento las personas y los hinchas de Barcelona. ¿Va a Carcelén o no va a Carcelén? No va a Carcelén. La alineación lamentable para mí. Que lo necesita muchísimo. Bueno, quiero dar la alineación de Barcelona. En el arco, Javier Burray.
En la derecha va Byron Castillo, dos parejas de centrales con Rivero junto a Luis Fernando León. Por la izquierda irá Mario Pineda. En la zona medular, en la zona de 5, en el medio centro irá Bruno Piñatares junto a Nixon Molina. Por la izquierda Emmanuel Martínez, por derecha Michael Hoyos. Como enlace irá Damián El Quito Díaz y como delantero Carlos Garcés. Bueno, quiero preguntarles algo y también a la gente que nos está observando. Michael Carcelén y Bruno Piñatares tienen diferentes características futbolísticas, cumplen la misma función, pero yo lo veo a Michael Carcelén un jugador más tirado hacia el ataque. Como que no es aquel jugador, bueno, se debe por qué, a la precisión que tiene, a que acompaña mucho en el juego asociativo, que tiene buen remate de media y larga distancia. Es un jugador que prácticamente te sirve muchísimo, tanto en, o sea, con la proyección y el despliegue, tanto dentro del campo de juego, lo que te ofrece este jugador de Michael Carcelén. Recordemos que es un jugador joven con mucha proyección. ¿Ustedes creen que Michael Carcelén, y eso sí lo pregunto también a la gente que nos está observando, si nos puede comentar, Michael Carcelén, desde ya, por dos partidos o tres partidos que ha jugado y lo ha hecho de buena manera, debería ser titular para este partido y dejarlo a Bruno Piñatares, que para mí, ojo, es un jugador muy cumplidor, sí, que se queda muchísimo atrás, ya, pero de ahí, Barcelona no necesita a ese volante 5 para ir un poquito más hacia el ataque, sí. Con el esquema que maneja Barcelona hoy por hoy, recordemos que estás incluyendo un volante, la gente confunde, Barcelona no está jugando con un plantel de doble contención. Realmente, ¿quién hace la función de contención? ¿Quién es? En este partido, Piñatares, en teoría. Ya, y quien está un poco más libre, cumple funciones, en este caso es un volante mixto, que hace marca y es conductor. En este caso es Nixon Molina. Exacto. Michael Carcelén tiene características similares a la de Nixon Molina. Ajá. Significa que es un volante mixto, no es un volante de corte. Entonces, yo en lo personal no alinearía a Nixon Molina y a Michael Carcelén, porque son dos volantes mixtos, pierdo seguridad, pierdo marca. Ajá. Ya, entonces, ajá, como te digo, lamentablemente hoy por hoy, dime otro volante de corte, otro volante que sea 5-5, que sea rompedor, sería Gabriel Márquez, o sea, que todavía no está recuperado. Esa es la función de Gabriel Márquez, pero recordemos que Gabriel Márquez no va a estar peleando. Incluso, mira, si analizamos anteriores alineaciones de Barcelona, la alineación de Barcelona estelar, cuando estaba incluido Matías Oyola, era un Gabriel Márquez que hacía función de corte, que era un 5. Y Matías Oyola decía, un poquito más Barcelona arriba. No te planteaba con doble 5. Siempre utilizaba un volante de corte y un volante mixto. No, sí. Hay que aclararle a la gente. Lo que estábamos hablando acerca del Barcelona dinámico de este año. Sí. Ya, lo mismo era el anterior con Gabriel Márquez y Matías Oyola. Pero ¿qué pasaba? Márquez cuando función, Márquez, pues, así es, cuando Márquez subía, ¿quién quedaba como jugador? Por eso, Matías Oyola, pero el trabajo, pero que ya cumplía. Por eso es que hablamos de volantes mixtos. Eso es lo que yo le comento. Ya. ¿Ustedes creen que Barcelona no se merece a un Nixon Molina también, o a un jugador que prácticamente puede ofrecer otra variante del ataque y no un Bruno Piñatares? No, y solamente para este tipo de partido no necesitas un 5 que te rompa, que esté acompañando a la defensa, que sea soporte. Eso es una cosa, otra cosa sea que el volante 5 que tengo no me brinde las garantías que yo quiero. Eso, pero como te digo, tampoco voy a arriesgar con jugar con dos volantes mixtos. Listo, ajá. Para que al final se le pueden quemar en el partido. Como hablamos de un volante mixto, yo sí podría alinear. No sé realmente, nunca lo he visto a Michael Carcelén. Incluso cuando jugaba en Nacional, hacía la función de volante mixto. No he visto a Michael Carcelén que esté jugando de 5 neto, haciendo de rompedor. Entonces, podría el profesor en este caso intentarlo. No digo que no. Pero sí es algo que arriesga mucho. No, es que arriesgaría, y como arriesgaría él viene trabajando con el equipo, porque y conoce a los jugadores, campo frente siempre a Boca, va a estar con su Bruno Piñatares, porque va a ser un jugador que va a dar soporte a la defensa. Es lo bueno, y ¿sabe por qué le comento, Freddy? Eso es analizarlo muy bien, y lo destaco muchísimo lo que usted dice. Es que Bruno Piñatares por lo menos te ofrece esa seguridad. Cumple. Escúchame, vas a hacer ataque, por lo menos tienes a alguien. ¿Por qué se desnudaba tanto el mediocampo de Barcelona en las primeras fechas? Por una realidad. No había un jugador que acompañe. El profesor no te estaba jugando con doble 5, estaba experimentando con un Ebro López que nunca ha hecho función de volante mixto. Siempre ha sido un volante de ataque. Entonces, si tengo un 5 que no me está brindando las garantías y tengo un jugador que está siendo improvisado como volante mixto,
obviamente mi mediocampo se va a sentir desnudado, que es lo que le pasó a Barcelona. Fue ridiculizado en algunas fechas, ¿verdad? Recordemos el partido con Muchurruna, que creo que fue el partido más emblemático de todos. En 15 minutos le pudieron encajar dos goles, pero fue justamente no mide eso. Exacto. Por eso es que el profe en Libertadores no te juega con López, porque sabe que no es volante mixto. Necesitas tener un volante mixto que haga función de marca y por el momento sea conductor de la pelota. Así es, y no solamente eso, sino que también Barcelona necesita cuidar mucho los espacios, más que todo la parte defensiva, debido a que tiene a dos Boca, tiene tres o cuatro jugadores que prácticamente pueden ser muy peligrosos en el ataque, entre ellos, como cabe mencionar y otra vez lo reitero, Cristian Pavón, Franco Soldano, son jugadores que prácticamente si tú les dejas o los dejas jugar con libertad, puede ser que ellos te cambien la lectura del partido o prácticamente te pueden hasta liquidar, porque son jugadores muy efectivos, donde prácticamente también en la parte de juego aéreo también hay que tener muchos recaudos con Emmanuel Mas, con Cristian, con Carlos Izquierdos, con algunos jugadores que también te ganan en ese aspecto. Bueno, ahora mira, ya para despedir el programa, porque la producción dice que nos va a apagar la luz, tomemos en cuenta algo, ¿cómo juega este Boca? ¿Cómo propone este Boca? Boca, en este caso, para mí las cualidades que tiene Boca es que maneja mucho la pelota por el medio. No juega mucho por las bandas, aunque tiene jugadores muy interesantes, pero es más conductor de la pelota. Entonces, si Barcelona le permite que Boca proponga la conducción de la pelota, va a tener un gran problema en el medio campo. Y recordemos que, como decía Freddy, hoy por hoy la defensa actual de Barcelona no me está brindando las garantías que yo necesito para poder en este caso mantener un partido. Necesita un jugador que te ayude también en la parte defensiva. Hoy por hoy ninguno de los dos te puede trabajar como líbero. Recordemos la imprecisión que está teniendo. Para terminar, Andrada se queda en Guayaquil los 14 días. Se lo dije. Encerrado se queda Andrada, así que Boca Juniors no ha terminado su partido el día de hoy. Emprende vuelo hacia Buenos Aires, pero el arquero Andrada se queda en Guayaquil para cumplir esos 14 días. Es necesario decir esto, ¿no? Ya nos despedimos. ¿En qué canal de DirecTV juega? Dice, me puedo decir. No, en ESPN. Está jugando por ESPN. Y no sé, no te puedo decir con exactitud, pero es muy probable que Conmebol Libertadores en Facebook lo puedes seguir. Facebook Watch, transmitir el partido para que lo puedas ver de como a la gente le gusta, sin gas. Así es. José Villamar, también un saludo enorme. Luis Pastor Araújo, Quiñones, gran persona. Juego similar a Pogba y también tiene el físico. Michael Carcelén. Sí, Michael Carcelén. Es que Pogba es mixto. Es que Pogba es mixto y te lo cumple bien. Pero profesor Busto no se va a arriesgar a jugar con dos volantes mixtos para descompensar el medio sector de Barcelona. Tengo que tener un centro ahí que me rompa y quiebre piernas. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer el análisis del post partido, prácticamente de 12 a 1 de la tarde. La gente que nos está tomando. Así también. Convoque, ya vamos a estar en post. Muy bien, hoy día también en el programa del señor Freddy Vallejo. Ya pronto, síganos en nuestras cuentas personales, el señor Cristian, por favor, tu cuenta. Yo estoy como Cristian Javier en Facebook y @JavicoCri en Instagram. O si desean también para cualquier tipo de contenido audiovisual que necesitan producir, también mi emprendimiento Production CM. Bueno, a mí solamente me ubican en Facebook por mi nombre completo. Con mi nombre completo. Freddy Douglas Vallejo Arroyo para servirles. Muy bien, y Alejandro Ruilova Mena, @AlejoRuilova si por quieren Twitter, un chico en Instagram. Así es. En cualquier momento, por favor, ayúdenos compartiendo el programa y dejándonos cada uno de sus comentarios. Nos vemos el día de mañana de 12 a 1 de la tarde, solamente por tu canal TV Digital. Nos vemos. Chao.